Okay. For example, imagine seat picture, whose hand change position over seat frames. When the frames are present, okay. When the frames are present, one after another, very quickly. ¿No? Cambia las imágenes rapiditos, ¿no? A pesar que son varios cuadros. The seat picture wave in its hands. This is animation. Esto es lo que se llama animación. Which literally means bringing to life. Traer a la vida. Eso significa animation. Literalmente significa bringing to life. However, the hand doesn't actually move, right? It just appears to move. This is because of an optical illusion called persistence of vision. Experts believe that an image persists in your vision for a split second after the original image disappears. Making an anime movie is an incredible, long, and laborious process. If you need 24 frames, you feel a second of a movie. You can imagine how long it takes to make a full-length anime movie like Toy Story. ¿Cuántos marcos harán, no? Okay, good. So now let's go to the conversation part. Reason and listen, then answer the questions. What does the word animation mean? Bringing to life? Yes, that's right. Bringing to life. Copielo ahí, bringing to life. Luego dice, complete the sentence about animation. Complete the sentences about animation. With the words in the box, tenemos different, drawing, long, moving, one, quickly. Okay. Vamos a completar. Okay, letter A. A cartoon is a series of drawings. Very good. Okay, letter B. Each drawing is in a very different. Small way. Different. And different. Very good. Different. Francisco. In a very long way. Okay, letter C. The drawings are shown one after the other. Very quickly. Yes, quickly. That's right. This gives the illusion that the drawing is moving. Moving. That's right. Letter E. You need 24 drawings to fill one second. Of a field. It takes a long time to make a full length anime field. Okay, complételo por favor. Yeah, we can finish actually this part of the video. Okay, vamos, copielo chicos. Minuto. Great. Okay, ready. Good. Muy bien. Solo para hacerles hincapié, chicos, okay? The vocabulary, miren, aquí está todo el vocabulario que hemos trabajado. The vocabulary about free time activities, the vocabulary about character adjectives, que hicimos the last class. Y aquí tenemos todo nuestro grammar también que hemos trabajado. The simple present, the present progressive.
adverbs, frequency, time, expressions, gerunds, que hemos trabajado ahora. ¿Ok? Te lo menciono, ¿por qué? Porque de repente vamos a tomar un test. Se les va a avisar. ¿Qué va a venir en mi test? Todo mi grammar y my vocabulary. Y ahí está en tu libro esquematizado. Lo tienes en tu cuaderno también, ahí elaborado, ¿no? Tienes ahí tus producciones. Pero aquí está en el cuaderno, en el libro también. Ok, vamos a trabajar el progress sheet. El progress sheet es una cara, una hojita, sorry, que nos sirve para hacer un repaso de todo lo que hemos venido aprendiendo en this unit, en esta unidad. Ustedes van a trabajar solos el progress sheet, o sea, sin mi asesoría. Luego revisamos rapidito, nada. Para eso nos vamos a juntar en grupos, ¿ok? So, voy a dividirlos en grupo, pero antes de mandarlos, voy a tomar asistencia, ¿ya? Porque si no, ahí me queda el tiempo corto. ¿Y es qué página es? Ah, esa está en la página, ustedes tienen el progress sheet, ¿no? Página 23. ¿Yes? Ya, antes de... Mis queridos, mis... Vamos a, van a trabajar la página 23 en grupo. O sea, se van a reunir, yo ahorita los voy a mandar, y comienzan a desarrollar. Luego regresamos para hacer la corrección todos juntos, ¿ok? Yo regreso y te llamo al toque. ¿Y la página 22 también se hace? 22, a ver, déjame ver qué hay en la página 22. Vocabulario. Un grammar. No, claro, en la 22 no hay nada. En la 22 está el grammar y luego en la 21 está el vocabulario. Ahí no se hace nada. Ahí está esquematizado todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Bien, chicos, llamo asistencia rapidito antes de que vayas al trabajo en grupo. Un ratito. A ver, ustedes un segundo, right? Ok, Yamila is present. Francisco, ¿me escuchas? Sí, mis. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Tú lees? Mis, tenía mucho. Mis, es que tenía mucho problema de internet, mis. Ya, y tienes ya que solucionar eso, Francisco, ¿eh? Porque no es la primera vez en mi clase que estás ingresando tarde, ¿ah? ¿Eh? Y te pierdes casi todo el grammar que hemos hecho al inicio y ya nada escuchaste. Sí. Bueno. Voy a poner de asistido, pero acá con tardanza. Allá la Lorelei. ¿Lorelei? Present. Ok. So. Angelina Cáceres también está por ahí. Ariana is here. Condor is here. Luis de la Cruz. Present. Okay, Luis, sorry. Ibarra is present. Daniel Andauro is present. Nahuel León is present. Alessandro Mini. Mini. Nada, no está, ¿no? Ya, okay. Ingresará. Camila is present. Raimundo, Joseph Raimundo. Presente, Miss. Okay. Allen Salas. Allen Salas. Presente. Okay. Angelina Sánchez is present. José David Santos. Present, present. Okay. Jade is present. Yesenia is present. Urrutia. Yanisha Urrutia. Present, Miss. Okay, good. Luisa Batalla is present too. Y Juan Diego is present. Por acá le hicimos capo. Yesenia ya le puse present. Yeah, great. Me falta por ahí. Sí, con Dori ya un poco desconectado, ¿no? Ya. Sí, ya te puse. Ok, chicos, vamos, rapidito. Te tomará lo mucho 10 minutos hacer eso, ¿ah? Porque es una sola cara. Ok, let's go. Yo voy a estar pasando por los grupos para ir bien.
Okay, go to your group, go to your group, vamos trabajando en equipo y van resolviendo. Come on. Vayan a su grupo. Que todos participen, ¿ah? Vamos, chicos, come on. Joseph, Francisco, Angelina, go to your group. Allen, ¿sí escuchaste lo que vamos a hacer? Sí, Missy, me salió. ¿Estabas en algún grupo específico ya o no? No vi. Ya, vamos, espérate. Ya te puse. Go. Ingresa, Allen. Vas a estar así, yo. ¿Cómo que no? Ponle la H. Ya. ¿Está trabajando? Sí, mis. Ok. No era. No, tampoco. A ver, ¿qué es lo que no encuentra? A ver, ¿qué es lo que estaban buscando para ayudarlos? ¿Qué? Espérense un rato, Miss, por favor. ¿Perdón? Ya. No, Miss, estábamos en la primera. Ya, el number one, ¿verdad? Sí. Ya está, pues. Learn a language. Tienen que empezar de la B. Do. A mí, nosotros pensábamos que se empezaba por PDM reto. No. ¿No ves que está una A donde dice a language? Yo estoy. No, sí, eso sí, ya está hecho. Miss, la primera no sería la D. Y esa D. El do. Ah, a job group, a eso te refieres, ¿no? Ajá, yes. Pero la de... Yes. Viste, yes. Estaba bien lo que te había dicho. Ok, go to a job group. ¿Es la D? Volunteer work, a ver, ¿cuál sería? La D. Go to. No, porque ya pusimos a chat group. Sería make, ¿no? Make volunteer work. Hacer trabajo voluntario. Make. Acá es G. Y en la de arriba, Miss, arriba del G era. ¿Esta cuál era, pues? La D. La D, pues. La D. ¿Qué más? A ver, cartoons. ¿Con qué cartoons? Draw. F. Yes, F. Draw cartoons. Online. E. Chat online. Okay. Yes. Models. H. No. This is me. No. Which one? Is make. Do models.
Okay, what else? ¿Qué más falta? Minute, entonces, ¿la primera cuál es? La primera, yo les dije que era de. Go to a ¿sí? job. De dedo, chicos. De. Go to a job through. La de. Y la models es la letra B. Do models. Ok, a ver, for a meal. ¿Cuál sería for a meal? Gout. No. La H. No, este es salir. Está bien. Sí, está bien. Go out for a meal. ¿Y tenis? F. Y F. La C, ¿no? Play sí. tenis. Play ah, tenis. Claro. Lisa. Ya, vamos. Sigan trabajando ahí. Yeah. Tienen que terminar todo, ¿eh? Les queda 5 minutos. Sí, creo que sí. ¿Cómo va? Y más o menos. ¿En dónde está? Estamos en la 3. En la 3. Pero nos falta, estamos haciendo las demás y nos falta nada más la A. Bueno, la A. Y la 2. La A de salir. La A de la 3. Sí. A ver, dice, complete the sentence and question, use the simple present or the present progressive for the very important. The computer, ok, every day. Cuando yo digo every day, es algo que hago comúnmente, ¿verdad? Ya, yeah. ¿Cuál sería? Use, always. Porque present progressive es cuando yo estoy haciendo algo ahorita, en este momento. Pero cuando es un hábito, no es present progressive, es el simple present. Entonces, ¿cómo sería? Sally. Uses. Right? Uses. Solo le agrego la S. And that's it. Acuérdense, chicos. Present progressive, actividad que hago ahorita. ¿No? Okay. I am playing football right now. Ok. Bueno, ahí los dejo. Nos vemos después. Voy a ir al resto de grupos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más por ahí? ¿En qué están? Estamos en la de la 3, la F. De la 3, la F. Paso. Mandé una F aquí. Arriba, misa. En la otra página. Ah, ok. Aquí está. Ya. ¿Cuál es aquí, Abby? A ver. English 3 times a week. We... Study. We study English 3 times a week. Es un hábito, ¿no? Entonces, estudiamos inglés 3 veces por semana. Right? What is the letter G? What? What are your friends? What are your friends doing? Doing now. Very good. Letter A, a ver. Playing. Jamie is playing. No te olvides, Yesenia, no se olvide en el verbo to be, también está acá, ¿no? Jamie is playing a video game at the moment. Okay, good. Vemos dentro de un ratito, ¿ok? Terminen, por favor.
¿Cómo les va? Bien, me estamos haciendo. ¿En qué número está? La 3. En la 3. The number 3. Sí. Aquí, ya. A ver, ¿en qué letra? Which letter? Estamos haciéndola. Recién van en la primera. El número, en la letra A. Sí. Porque primero la íbamos a hacer y de ahí íbamos a comparar. Ya, a ver, vamos haciéndolo juntos. Dice, tengo que completar así, aquí con el present progressive. ¿Te acuerdas el present progressive? Con el gerundio o con el simple present. Si es present progressive, es algo que está pasando ahorita, en este momento, ¿no? Y si es simple present, es un hábito, un hecho, ¿no? A ver, acá dice, every day. Mira, sale the computer every day. Every day es un hecho, perdón, es un hábito. Entonces, ¿qué digo? Sally is. Ok, ¿estás segura que sería is using? Porque acuérdate que es un hábito, algo que hago todos los días. Entonces, ahí uso el simple present, Yamila. ¿Cómo sería aquí? Sally. Sally uses, right? Solamente le pongo el verbo y la S, nada más. Sally uses the computer every day. Okay. A ver, la letra B. Es for on the weekend. They. They don't. They don't play? Yes, they don't play. They don't play sports on the weekend. Continúen, chicos. Ok, Ibarra, that's good. Ahí estás trabajando también. Vamos. Háganlo y comparen, así como vienen haciendo, también puede ser. See you in a few seconds. En negativo, Miss. A ver, chicos, ¿en dónde Miss, está? Una pregunta, Miss, en la número 4, ya estamos en la número 4, Miss. Ahí, Miss, ahí entonces, ahí se, en donde dice Maggie, Miss, Maggie, la número C, sería Maggie like playing tennis, ¿no? Acá, mira, estamos utilizando gerundios, acabamos de hacer ese tema ahorita. Nadie. Puro ING aumentar, ¿no? Ya, pero también tienes que alterar ahí la pregunta. A ver, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo sería? Do. Ok, do you o does Maggie? Does Maggie. Does Maggie, ¿qué más? Like playing. Playing tennis. Ahí está. Does Maggie like playing tennis? Ahí está. ¿Y cuál sería la de? Does Maggie. No, acá no sería con das, acá sería con are, porque estoy utilizando into. Sería con is, ¿no? Is Maggie. Not. Is Maggie. Not into playing tennis. Ajá. Ah, no, perdón, es una, yo pensaba que era una pregunta, es una oración. Entonces está bien, como estabas haciendo, Ariana. Maggie is not into playing tennis. Maggie is not into playing tennis. ¿Ok? ¿Cómo sería la E? A ver. La E sería... And soon, going shopping. Hate going shop. Good. Ting and Sue hate going shop. Good. ¿Y la F? ¿Cómo, Mila, Ting and Sue hate going shop. Ahí yo los dejo, chicos. Voy a ir al siguiente grupo porque si no, no voy a acabar. ¿Eh? Later. Apúrense, les quedan 3 minutos. ¿Ah? ¿Eh?
Entonces la C. Entonces las otras la hicimos mal, ¿no? La C. Okay, guys, how are you doing? ¿Cómo va? Chicos. Sí, Miss. ¿Cómo van? Bien. ¿En qué están? En la 2. Aquí, en number 2, recién. ¿En qué número? No, en el 3. En el 3, yo voy en el 3. En el 2, no. Voy en el 3. Yeah. En la E. La E, ya. La E. A ver, ¿qué has puesto en la E? ¿O qué han puesto? A mí recién sigue subiendo la E. Ya, la D. ¿Qué han puesto en la D? Ya, vamos chicos. ¿Qué han puesto en la D? ¿No dice que ya han trabajado? La hice. ¿Vamos, José Santos? I'm not relaxing now. Acá tienen que escoger entre present progressive y simple present. Para que sea present progressive, tiene que ser una actividad que estoy desarrollando ahorita, en este momento, ¿no? Ahí, por ejemplo, los time, the expression times, me ayuda a identificar más rápido. Y el simple present es cuando yo... Es un hábito, algo cotidiano. No necesariamente es una actividad que estoy haciendo. Bueno, chicos, ahí los dejo. Voy a regresar. Ya les queda medio minuto. Un minuto. Voy a regresar a las salas.